Hey, ¿qué pasa, pequeños historiadores? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy resumiremos otro episodio del Mandalorian. Porque esta es la historia del Mandalorian episodio 4. Empezamos en una pequeña y tranquila aldea, que es atacada por unos saqueadores, que lo destrozan todo y les roban la comida. Ahora vemos al niño y al mandaloriano en la nave huyendo de Nevarro, y se dirigen al planeta Sorgan, donde antes hemos visto la aldea. Al aterrizar, se van a un bar donde hay una mujer que al mandaloriano le resulta sospechosa. Pero entonces viene la dueña del local y al irse la extraña mujer ha desaparecido. Entonces el mandaloriano se va a buscar a esa mujer. Pero al salir del local ella le ataca y tienen una pelea. Pero el niño consigue calmarlos. Ahora nos cuenta un poco más sobre ella. Nos dice que era una soldado de choque que luchó con la rebelión. Pero, al ganar la guerra ella abandonó y se exilió en ese planeta. Entonces se despiden y ella se va. Ya de noche, vemos a dos hombres de la aldea que vimos al principio, que le proponen al mandaloriano pagarle a cambio de que los proteja de los bandidos. Y al principio el mandaloriano se niega, pero al final acepta al darse cuenta de que esa aldea es el lugar perfecto para esconder al niño. Entonces, el mandaloriano le pide ayuda al exsoldado. Al día siguiente, llegan a la aldea. Y ahí les recibe la mujer que vimos al principio, que le ofrece el granero para hospedarse. Entonces, el mandaloriano y la soldado de choque descubren que los saqueadores no están solos, sino que tienen un caminante imperial, que son estas máquinas a las que un simple blaster no puede dañar. Y por eso les dicen que solo dos personas no pueden contra tantos saqueadores y el caminante. Entonces el mandaloriano propone que les enseñen a combatir. Y por lo visto el plan es provocarlos para que salgan del bosque y después tender una trampa al caminante imperial. Y tenemos un montaje de cómo se preparan para luchar. Al caer la noche, el mandaloriano y la soldado se infiltran en la base de los saqueadores y colocan unas bombas. Entonces ellos le siguen y tenemos la batalla final. Pero el caminador no cae en la trampa. Entonces la soldado consigue atraer al caminador, que al final es destruido. Y los saqueadores al verse indefensos huyen al bosque. Y al final la paz vuelve a la aldea. Pero parece que un cazarrecompensas ha seguido al mandaloriano y al niño y pretende cobrar la recompensa. Pero antes de que completara su misión la exsoldado consigue pararlo. Entonces el mandaloriano y el niño se tienen que ir ya que ahí no están seguros. Bueno, y hasta aquí el cuarto episodio del Mandalorian. Espero que os haya gustado. No olvides darle a like y suscribirte para más episodios del Mandalorian. Un saludo y adiós.